La firma del acuerdo de productividad y competitividad de la cadena del café a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Gobernadores. Este contará con la presencia de Germán Bahamón, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, algunos actores del sector cafetero y, por supuesto, el gobernador del departamento del Huila. Más noticias positivas a continuación. Municipios del Huila se preparan para el día D, la jornada de acciones masivas para prevención del dengue, donde se promueve la responsabilidad social en la erradicación de criaderos del zancudo transmisor de la enfermedad. Artesanas del municipio de Palermo se asociaron para preservar su tradición en la elaboración del sombrero de pindo y están en el proceso de obtener la marca colectiva gracias al acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Huila. La culminación de las entregas de dotación de mesas, sillas y colchonetas para los hogares comunitarios de bienestar, beneficiando a 16.670 niños y niñas en la zona urbana y rural de los diferentes municipios del departamento del Huila. La celebración del Día Nacional del Adulto Mayor con el desarrollo de diferentes actividades que contribuyen a un envejecimiento saludable y a visibilizar los derechos de las personas mayores en diferentes municipios. El programa Escuelas Deportivas crece en todos los municipios del Huila. Esta iniciativa busca brindar oportunidades únicas a los niños, niñas y adolescentes huilenses para participar en actividades deportivas y recreativas de calidad. Gobernación del Huila.